Bueno, buenos días a todos. Estamos acá en la segunda charla malpensante en torno al premio Loewe, premio internacional de poesía. Y hoy tenemos a dos invitados muy importantes. Tenemos a Mario Obrero, lo saludamos. Él no está de día, está de noche, pues de tarde. Y a Andrea Cote Botero. Mario es el ganador más joven del Premio Internacional de Poesía, Loewe. Y bueno, y en esta ocasión vamos a tener a Andrea en conversación con él, preguntándole un poco cómo fue su proceso de escritura, cómo fue. ¿Cómo es sentirse por primera vez ganador de este premio con tanto prestigio? Y bueno, y él siendo tan joven, y bueno, y esperamos que sea una conversación que disfruten mucho y que le saquen mucho provecho. Y recuerden que pueden inscribirse, todavía tienen tiempo para inscribirse. Este año el premio Loewe tiene una nueva modalidad de entrega de poemarios que es digital. Se puede hacer en formato digital, así que es una manera mucho más fácil y accesible para muchas personas y para que aprovechen. Así que Andrea y Mario, un gusto tenerlos acá. Los dejo en conversación. Yo me retiro y esperamos oír muchas historias bonitas esta mañana y tarde para ti, Mario. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Muchas gracias a Charla Malpensante por hacernos esta invitación para conocer y hablar un poco con este poeta extraordinario que nació en Getafe, ¿no? En 2003 y que empezó a escribir poesía a los 7 años. Ya él nos va a contar más de esas cosas que se rumoran sobre él en redes. Y en el internet. Para mí es un honor presentarles a Mario Obrero. Mario es el ganador de la versión para poetas jóvenes del Premio Loewe del año 2020. Y una de las particularidades que no creo que sea lo que lo define, pero que hay que decirlo, es que Mario es el ganador más joven de este premio. Además, ya él había ganado el Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande a los 14 años con su poemario Carpintería de Armónicos. Y Mario también, en el intermedio de estas dos grandes hazañas, publicó un libro de poesía que tiene el bellísimo título de Ese ruido ya pájaro y que además ha ilustrado él mismo, que es otra cosa por la que quiero preguntarle luego. Para mí es un placer estar con ustedes aquí. Yo soy Andrea Cote, soy escritora, soy traductora, soy profesora universitaria colombiana. Es un honor ser quien le presenta a nuestros lectores que aún no lo conocen en el día de hoy a este poeta español. Me encuentro en Colombia, a pesar de que soy profesora en los Estados Unidos de escritura creativa. También por eso me gustará mucho preguntarle también a Mario sobre migraciones y este tipo de cosas. Pero bueno, quiero empezar pidiéndole a él que se presente un poco en términos de sus aficiones, de sus linajes. Y nos cuente quién es Mario Obrero, de dónde viene él físicamente y de dónde viene también como lector, cuáles son esos lugares predilectos en los que le gustaría que nuestros lectores y amigos colombianos y de otras partes que hoy se conectan lo encuentren y empiecen a leerlo. Bueno, reiterar en primer lugar el agradecimiento al Malpensante, a Natalia y por supuesto a ti, Andrea, que tienes la gentileza y la generosidad
de acompañarme hoy. Os decía antes y lo reitero ahora que es un momento muy especial porque es la primera oportunidad de conversar, de dialogar con la otra orilla del Atlántico, de la que aquí en España tanto tenemos que aprender y que tantas bondades poéticas y literarias nos brinda. Mario Obrero, yo con 9 años escribía un poema que empezaba, decía algo así como, mi cuerpo es un conjunto de células, entonces, ¿qué soy yo? Y pienso que la pregunta sobre el yo es una constante poética que no está resuelta, pero quizá podríamos convenir cuestiones sobre la persona de Mario Obrero. Soy de Getafe, que eso es una ciudad en la periferia, a las afueras, en el núcleo industrial de la ciudad de Madrid, en el centro de la península ibérica y de España. Soy también hijo de una maestra y nieto de un carpintero y bisnieto de un campesino. Y creo que la cuestión rizomática es siempre esencial en la palabra y la creación poética. Y por último, respecto a las lecturas, a pesar de que hay grandes, más que poetas, ya diría amigos y amigas que me acompañan de manera fraternal, yo no puedo sino recordar e incidir que soy del país que asesinó a Federico García Lorca un 18 de agosto de 1936, que soy de ese país que aún tiene a uno de sus grandes poetas en una fosa común. Así que Lorca es una figura inconmensurable y fundamental. Bueno, sí, y además yo pensaba al leer tu libro, algo de lo que leeremos, de lo que hablaremos un poquito más adelante, también pensaba en esta relación con Lorca que también tiene que ver con el viaje a los Estados Unidos y con ese encuentro un poco brutal con el otro que exige un ritmo y una aceleración de la emisión que es realmente electrizante en tu poesía. Pero Mario, antes de eso yo también quería que nos hablaras, antes de entrar a Peachtree City, que nos hablaras de ese, un poco más de esos primeros poemas. Ya nos has mencionado ese poema inaugural, un poco como el que se construye a sí mismo en el poema, que me gustó mucho que lo hubieras contestado de esa manera. Y que nos hables de ese segundo libro, Ese ruido ya pájaro, cuyo nombre realmente me encanta, y que me cuentes cómo es esa relación con la ilustración y con la hibridez como forma, si eso es algo que tú practicas, que te es necesario. Sí. Porque además Lorca también era un poeta que ilustraba, ¿no? Y que se tenía que mover entre las diferentes formas de expresión para poder acercarse a lo que quería decir. Claro, creo además, sin duda, que todo aquello que conlleve ampliar los horizontes posibles de la creación y, por tanto, los horizontes de la esperanza y del porvenir es siempre positivo y ha de ser siempre abrazado y utilizado. Entonces, aquello que ayude a expresar, aquello que de alguna manera obtenga o se acerque a lugares que de otra manera serían ignotos, es siempre positivo. Por el segundo libro y por esos poemas iniciales, creo que estaban ahondados en una cuestión que me parece vital y es el descubrimiento poético. Un descubrimiento que por otra parte no tiene nada de inquisición, no tiene nada de invasión, sino que es una convivencia con el entorno. Creo que el descubrimiento poético permite estar como un igual, sentirse como la misma persona, sentirse igual que el viento, igual que el paisaje que admiras, igual que los ruidos que escuchas. En esa línea, ese ruido ya pájaro es precisamente el paso del ruido al pájaro. Decía John Cage algo así como de cuando no escuchamos el ruido no nos gusta, cuando lo hacemos nos parece fascinante. Creo que la escucha es lo que genera una conciencia poética y es lo que hace descubrirse como poeta y continuar ese camino que siempre es misterioso. Qué bello eso que dices y qué pertinente además en un tiempo como el que vivimos, tan acelerado, tan indolente un poco a esos pequeños sonidos y a esas cosas que tienen que ver con la naturaleza y con lo sencillo, de lo cual se nutre la poesía, ¿no? Como te contaba, estoy en Colombia. Aquí estamos viviendo un momento difícil por muchas razones. Estamos
experimentando un alto pico en las muertes y el número de contagios por COVID, en la situación hospitalaria. Hay también manifestaciones de orden público que además están muy, han sido protagonizadas sobre todo por la juventud que ha salido a las calles a hacer escuchar su voz. Y yo pensé que es pertinente tener a un poeta joven con nosotros hoy, joven no solamente por tu edad, sino también por tu entusiasmo, porque estuve leyendo algunas entrevistas que has dado anteriormente y me llamó mucho la atención tu confianza en la capacidad que tiene la poesía para transformar imperativamente esa imposibilidad de comunicarnos con el otro y esa lejanía que estamos experimentando con respecto a la compasión. Esta larga introducción para preguntarte, bueno, sigue un poco más porque también te escuché decir en una, bueno, leí que dijiste en una de las entrevistas que eres un gran lector de Juan Carlos Mestre, que es un poeta que es muy admirado por nosotros acá en Colombia, y que, bueno, que hemos leído, y dices que una de las cosas que te llama la atención de su poética es que ha conseguido hacernos pensar en la poesía como algo útil, ¿no? ¿Tú crees, siendo un joven, bueno, pensando en todo este contexto que te digo, que vale la pena escribir poesía, que de qué manera es la poesía útil para nuestro tiempo? Sí, por supuesto, me parece además una pregunta completamente interesante. En primer lugar, creo que es de obligado cumplimiento mostrar de manera humilde y de manera honesta mi apoyo al pueblo colombiano en sus reivindicaciones, en sus luchas y a la juventud. Me parece que si no es la juventud y si no es el poeta quien apuesta por la esperanza y por la utopía como horizonte, no lo va a hacer nadie. La cultura y la distopía a la que estamos sujetos y sujetas hoy día es también fruto de un mensaje dominante en el que no pensar en un futuro mejor posible es una manera también de subyugarse a las corrientes hegemónicas y al tedio de la cotidianidad. Por tanto, teniendo eso en cuenta, introduciendo también, por supuesto, la figura ya no solo poética, sino amistosa de Juan Carlos Mestre, creo que es terriblemente útil la poesía. Quizá la cuestión, la duda, esté en qué definimos como utilidad. Si a la poesía la tachamos de útil de la misma manera en que definimos la utilidad de una cafetera, por supuesto que no es útil, pero tampoco es eficiente, tampoco es eficaz. Creo que subyugando la utilidad al modo de producción, al sistema neoliberal, a la producción económica, dilucidamos que no hay una utilidad poética, pero es que la utilidad va por otras vías, igual que la lógica o igual que otros paradigmas que se construyen atendiendo a otras varas de medir. Por tanto, pensando en la fraternidad humana, pensando en la construcción de un horizonte, pensando en que solo alguien hermoso puede hacer pan en un horno apagado, como dice Juan Carlos Mestre, creo que sí, estoy casi seguro de que la poesía es muy, muy útil. Muchas gracias, Mario. Verdad que esas palabras ya de por sí han probado su utilidad, al menos conmigo, al darle otra luz a este día. Quiero que hablemos ahora un poco entonces ya del libro que nos convoca, con el que obtuviste el premio en la versión joven del premio de poesía 9, que están todos muy convocados a buscar y a enviar sus poemarios también. Creo que ya hoy o mañana vence la convocatoria. Y bueno, este libro se titula Peachtree City, ¿no? Y es un libro que, si entendí bien, escribiste durante una estancia en los Estados Unidos, una estancia de estudio, ¿no? Donde viajaste solo, sí. Y que además tuviste luego la oportunidad de revisitar y revisar durante la pandemia, ¿no? Háblanos un poco de toda la experiencia de construcción del libro antes del premio, ¿no? Del proceso, de la génesis, de las preocupaciones que al final terminaron pues creando una narrativa de este tiempo particular de viaje, de encuentro con el otro, de descentramiento, de extrañamiento, etcétera.
entrevista. Claro, sí, además, bueno, en primer lugar, en línea un poco con lo que comentabas, reivindicar el papel del premio Loewe y animaros a todas y a todos, poetas y amigas, a participar y a, bueno, hacer como yo, intentar suerte al fin y al cabo. No, yo no tuve ninguna pretensión de ganar el premio más allá de enviarlo como quien echa la lotería o quien compra un boleto basado en el azar. Así que, definitivamente, además, el equipo de la Fundación, no solo, la directora Sheila Loeb, pero también Clara, Alberto, Claudia, que son la gente que están ahí siempre detrás, hacen posible cosas como esta conversación de hoy. Y luego, me gusta que hables de Picture City y de su construcción, porque a una persona que se apellida Obrero, no hay nada que la atañe más, que sea más pertinente que el ejercicio de construir. Y, en efecto, sí, es un poemario que fue construido desde la afuera, desde los Estados Unidos de América, en el estado de Georgia, las afueras de la ciudad de Atlanta. Era un entorno completamente atípico, era una antítesis de quizá el lugar de donde yo vengo, de mi entorno más cercano y de mis raíces. Pero pensaba en Mayakovsky, que también tenía un diario escrito en 1925, ni más ni menos, en los Estados Unidos de América. Y yo veía en Mayakovsky, además de la ironía, además de la crítica, una estupefacción, que es lo que me interesó. Llegué a América como un espectador y Estados Unidos no es otra cosa que un show de Broadway, o sea que es completamente la luz, el sonido, es aquello que encontraba Lorca, pero que también encontró José Hierro o Gloria Fuertes. Entonces, pues, construido en esta ciudad durante 8 meses, y más que buscar yo los poemas, eran ellos quienes venían a mí. Comenzó todo con la metáfora innata de la ciudad, se llamaba Ciudad Melocotonero, sin tener un solo tipo de estos árboles frutales. A partir de ahí la poesía se hizo inevitable. Está acá dentro de una tradición, además de poetas como José Hierro, como Lorca, que bien decías, como los poetas, Julia de Burgos, ¿no? Incluso Alberti en Roma, de poetas que abrazan esta idea de la poesía de ciudad, digamos, el encuentro con una ciudad a partir de la cual hay, entre otras cosas, una transformación desde el ámbito del yo como centro de la escritura hacia el abrazo de una polifonía que tiene que ver con ese trasegar del urbano, ¿no? Y todo se va superponiendo, y eso es algo que veo en el libro también, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con esa nueva velocidad? Completamente. Creo que la asunción del carácter complejo y poliédrico del mundo es una premisa importante para la creación poética. Nosotros, que, bueno, somos un país muy diverso, pero tenemos la suerte, la increíble suerte, de tener el tríptico del Jardín de las Delicias en el Museo del Prado, del Bosco. Y creo que ese es el camino que a mí me gustaría transitar, pensar en ese Jardín de las Delicias poliédrico, diverso, complejo, pero a la vez, como tú decías, polifónico. No, digo que se observa, solo iba a notar que se observa como parte de eso que estás diciendo. Yo veo que hay unas técnicas que se observan en tus poemas, o unas formas de aglutinación verbal como las listas, los catálogos, que me parece que también me encuentro con que quizás tiene que ver con que estás leyendo a Whitman también, ¿no? Y a Ginsberg, sí, en este encuentro con América. Háblanos un poco de esa transformación de la forma, porque también tienes poemas en prosa. Y creo que la influencia de lo que tú vienes apuntando, de la velocidad en primer lugar, pero también, por supuesto, de me atrevería a decir, el descaro, la mejor de las maneras posibles, la más respetuosa y más querida de las maneras, de Ginsberg y del propio Whitman, me han ayudado profundamente a ensanchar, como decíamos antes, los horizontes posibles de la creación, a concebir que todo cabe en el poema, que el poema no acota, no delimita, no es un espacio con concertinas y clausurado, sino que, por el contrario, es un amplio mar donde podemos encontrar absolutamente de todo. Bien,
Qué bueno eso que me dices. Además, mira, yo te quería también decir que hay momentos del libro que me han conmovido de manera personal, o sea, muy personal, en el sentido en el que yo fui a vivir a Estados Unidos también, siendo joven, y entonces me empecé a encontrar con todas estas formas de vida que están muy instituidas en cualquier país al que vas, pero que de pronto son extrañas para uno, ¿no? Como, no sé, las cosas que mencionas ahí de paso, los libros de cupones, las cosas que se hacen en ese país, etcétera. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Pues yo diría que todo, ¿no? Como decía antes, era una antítesis absoluta. Yo jurábamos bandera cada mañana, la gente iba en carritos de golf en vez de en coches y no paraban de comer hamburguesa y milkshakes de vanilla y de chocolate. Incluso mi propio nombre. Yo dejé de ser Mario García Obrero para perder el obrero definitivamente y convertirme en Mary Garcia, sin tilde. Lo cual, claro, esa deconstrucción inicial que es tan profunda, despojarse de la comprensión de uno mismo, despojarse de esas etiquetas arcaicas que llevas en tu tierra natal, te hace ocupar un lugar incómodo y un lugar del inconformismo. Pero es que creo que la poesía con frecuencia se escribe desde ahí. La poesía no se escribe desde lugares placenteros, sino más bien desde una cierta incomodidad. Nace de la necesidad, como decía Rainer Maria Rilke. Entonces, esa necesidad fue vital y necesitaba construirme precisamente porque, claro, yo me convertí en Mario y tuve que saber quién era Mario. Y estos poemas intentan ahondar en esa cuestión. Pues hablando de ese lugar de la incomodidad, había algo más que yo te quería preguntar, porque además lo veo todo el tiempo. Yo soy profesora en una maestría de escritura bilingüe y entonces me encuentro con muchos poetas latinoamericanos a los que yo trato de acompañar en ese tránsito que yo misma tuve que vivir, que es el tránsito de perder la voz, ¿no? Porque llegas, de perder la lengua, porque llegas a este país y aunque tú siempre tienes tu lengua como refugio, parte del ejercicio inevitable es salir de esa zona de confort que es el idioma que tú ya manejas, ¿no? Y entonces, cuando uno se enfrenta a tu libro, empieza a ver el modo en que el inglés y además hablas del gallego, que también me gustaría que lo relacionaras, pero empieza uno a ver el modo en que el inglés empieza a deconstruirte, ¿no? Como lo has dicho, desde el nombre mismo, ¿no? El inglés, digamos, visto como el espacio extraño y demás, pero también empieza a darte, ¿no? Y yo me imagino que debió ser una decisión muy difícil, o por lo menos que también se debe haber impuesto, o no sé si lo pensaste o no, escoger un título en inglés para tu poemario, para indicar que ya te ubicabas en ese lugar liminal en el que la palabra se imponía como objeto incluso en otra lengua, ¿no? Háblanos un poco de toda esa como locura de perder la voz, descubrir el otro idioma y incorporarlo. Sí, además creo que si decíamos antes que lo complejo es natural al acto poético, lo políglota también forma parte de la complejidad del mundo. Entonces, además de ser un acto que he disfrutado personalmente, el de invitar a distintas lenguas a cohabitar esos poemas, creo que además proporciona una visión cuanto menos pues, interesante o distinta. Creo que el idioma, además, ya no solo la pérdida de la voz, ya no solo llegar allí, sino además el paso de la lengua dominante a la lengua dominada. Porque claro, yo vengo de un entorno hispanoparlante, donde en efecto el castellano es la lengua primordial, fundamental y oficial también legislativamente hablando. Entonces, se invierten el lugar que ocupas como hablante y llegas a ese sitio donde, bueno, donde la gente se puede girar cuando te escucha hablar castellano en la cantina o en las taquillas del instituto. Eso es muy interesante. Y luego, por otra parte, pensaba en aquella pérdida de la voz, en ejemplos tan cercanos como es en la propia historia española, el exilio republicano de tantos españoles, de entre ellos muchísimos conocidos, que tuvieron que llegar a hablar francés, a hablar alemán, a hablar inglés, a sitios
que no conocían, viniendo de pueblos en los que obviamente la enseñanza de esas lenguas no era algo ni mucho menos común. Entonces, todo eso es importante, pero creo que a pesar de la dificultad, a pesar de que en cierto modo te zarandea, hay que recordar que el instrumento fundamental y fundacional de la poesía es la palabra, igual que es el color a la pintura, igual que es la fisis o la materia a la escultura. Entonces, trabajando con la palabra como herramienta, y volvemos a la cuestión obrera, todo eso son herramientas y construcciones, y teniendo la palabra, creo que es muy posible jugar con ella, incluso más que posible, necesario también hasta cierto punto. En este poemario lo fue, por mi situación vital, así que sí que se corresponde, ¿no? Mi aprendizaje del inglés, como de, te despojas de la lengua materna con lo que sucede en la poesía. De acuerdo. Mario, antes de seguir hablando, te quería invitar a que, ya que tenemos todas estas referencias y temas que hemos ido sacando del libro, pues a que nos leas algunos poemas del libro para que quienes nos escuchan puedan también seguirnos en esta música. Sí. Bueno, sería un placer. De hecho, si me permitís, comenzaré con un primer poema escrito precisamente con los primeros versos en galego, que es una lengua que, como bien sabéis, conoce mucho el exilio, conoce mucho la diáspora. Allí en Latinoamérica es increíble la cantidad de centros galegos que hay. Creo que el propio himno galego surgió en La Habana antes que en Galicia. Entonces, teniendo eso en cuenta, leo este primer poema de Pichu Ishiri. No medio do Atlántico, como a unha nube afundida, sigo militando na lógica poética. Sigo siendo los laureles que crecen cada año en el patio. Mis dedos sobre la madera sin barnizar hablan del perfume de las azafatas americanas. Como un agua invisible, los vencejos de hojalata cocinan pollo con miel y galletitas. Mi madre me despide con el cordón umbilical en sus manos, resonante como 300 clarinetes haciendo huelga en las piscinas municipales. Avanzo a tientas hacia esa aldea ya visitada. No sé si... Bueno, continúa, esto sería un... por favor, sí, léenos. Va. Muy bien, pues en línea... Gracias, con... No, gracias de nuevo a todas vosotras. En línea con lo que hablábamos, creo que os presentaré Pichu Ishiri, que ocupa precisamente el segundo poema del poemario y que, bueno, aborda un poco qué es esta ciudad, qué es este teatro. Pichu Ishiri, Georgia. La poesía amanece a las 6:52 en el condado de Fayette y las muchedumbres entran al Olimpo a comer panqueques. Los que besan abejas bajo los arrozales y los presbiterianos cenan sándwiches de pavo en la iglesia al cuarto miércoles de agosto. Las ardillas con traje de mirlo saben que el primer miércoles tomaron pollo frito. El segundo miércoles pizza y zarza parrilla. El tercer miércoles llegó la barbacoa y habló el contable sobre los valores antropológicos de las armas en su país. Con su vestido de Sweet 16, una cumpleañera tira dólares a la orilla del Chattahoochee. Caen como espliego entre latas de cerveza y banderas a un dólar. Caen a un río de los suburbios, donde las ciervas perdidas dormitan en cajas de cereales. América abona sus secuoyas con peces muertos del humedal, donde los niños ahogados y miles de republicanos con la cara de Ronald Reagan en sus camisetas celebran el porvenir. Los pilotos tragan helado y pesticida delante de su perro Toby, aduladores de los penites, hijos del plástico, gritan subidos a sus cortacéspedes, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which stands one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Entre fast foods e iglesias baptistas, encuentro al viejo barbudo regando flores invisibles. Le invito a una Coca-Cola Light sabor vainilla y le cuento
que de donde vengo, las libélulas no hablan de su futuro ascenso laboral bajo la lluvia. Una tortuga sopera, canta en mí, sin tutearme, limpia el piano que muere en el fondo del melocotón. El viejo se despide con sus piernas cansadas. But I am that which unseen comes and sings. Le dice a los chevrolets y a las biblias de los hoteles. Léenos uno más, Mario, y vuelvo a bombardearte con todas mis preguntas. Muy bien. Pues quizá para acabar, lea un poema de las pocas salidas que hizo, porque no fueron muchas. La verdad que radiqué en el propio Peachtree City la mayoría del tiempo, pero sí que hicimos un pequeño viaje a Port St. Joe, a Florida, y fue allí pues donde además comencé a leer Ariel de Sylvia Plath, que fue una lectura, pues como sabéis todas y todos, apasionante y completamente fascinante. He venido como las olas de bahía acuden a la arena. Por primera vez veo pelícanos tumbados sobre los montículos de conchas. Este mar es el mismo canto que se mecía en los maizales de Turiñán. E o primeiro vagalume na perta dos barcos e as follas de palma. Un niño en Port St. Joe anda conectando la manguera de la caravana. Fraterniza con los nenúfares del lago Ifola. Estuve en el silencio de los molinos contando espigas con un diccionario en la cabeza. Poco sabemos yo y estos árboles de lo que llega a las costas de Milwaukee. El fuego es una palabra corta en japonés. Hace pájaros y escapa en reunión con las olas de la otra orilla. Muchísimas gracias, Mario. Me llama mucho la atención, digamos, esa manera en la que has logrado actualizar la idea esta de América, ¿no? Que es una América de la poesía, porque a nosotros los latinoamericanos siempre nos toca estar batallando con para que la gente use estadounidense en lugar de América. No, y yo el primero. No, pero es un término literario, digamos, ¿no? Porque está en Whitman, está en Ginsberg, está en el mismo Lorca, o sea, este lugar imaginario y este lugar también físico donde tan importante también para entender el siglo XX como un proyecto específico de uh-huh. digamos, de modernidad. Yo veo, en cambio, que ya en tu propuesta, por ejemplo, en el último poema que nos leíste, esta idea de América se abre a partir de esa inclusión del otro, ¿no? De esos otros que habitan dentro de las aldeas diversas que se forman en el mundo globalizado, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar también por... Hay una frase que está en otro poema, que es un verso que está en otro poema, que se llama Mis Ancestros. Ahí hay dos asuntos, quizás más adelante lo podrías leer si quieres para contextualizarlo, pero hay dos asuntos ahí. Uno es, pues, justamente este tema de la migración, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque estamos también en un tiempo donde justamente también esta idea de nación unida, territorio, pues no funciona de la misma manera. Y luego lo defines en este mismo poema diciendo: camino por los pasillos de un mundo que huele a gofre y a gasolina. Que esto me gustó mucho porque lo veo muy claro como una imagen que intenta definir de manera sensorial lo que significa ser un habitante de este tiempo. Entonces, claro. No sé sí. Si quieres contestarme y luego leer el poema. Que sería pues me parecería fantástico. Además, os agradezco mucho la escucha
y que tengáis voluntad de escuchar poemas. Suena un poco hasta risorio, pero con frecuencia al poeta no le piden poemas y no puedo estar sino muy agradecido de que en este caso sí que sea así. Lo que decía Juan Carlos Mestre, esa gente que soy y que conozco, si el mundo es poliédrico ya la persona lo es infinitamente más. Y ahí tenemos a Fernando Pessoa con sus heterónimos y ahí tenemos a las distintas personas que vamos siendo. Creo además que camino por los pasillos de un mundo que huele a gofio y a gasolina comienza con el caminar, comienza con un tránsito. Y eso también tiene que ver con la idea de nación y con la idea de Estado y de territorio. Somos seres nómadas, somos seres acostumbrados al tránsito. Creo que ese es el lugar, cuanto menos del poeta y, me atrevería a decir, de la propia persona en un plano cívico y social. Somos gente que se mueve. Luego, la idea de territorio como espacio físico al que pertenecer quizá sea algo difícil de introducir en este nuestro siglo y en este nuestro tiempo. Precisamente, como te decía antes, yo estoy en Barcelona y, como bien sabéis, en la propia España, en este propio país y estado mío, hay distintos sentires respecto a lo que es un país, lo que deja de ser. Hay muchas visiones y todas son diversas y todas son completamente aceptables. Por tanto, creo que sí, que la migración es una de las visiones, o sea, es un lugar desde donde escribir, definitivamente. Es el lugar que también han ocupado muchas compatriotas mías, que ha ocupado Concha Méndez, que ha ocupado Ernestina Champurcín, que ha ocupado también María Zambrano o el propio Rafael Alberti. Y además, pienso que se debe escribir desde el lugar del humilde, se debe escribir desde el lugar del emigrado, de aquellas personas que han sido perdedores y no vencedores, de aquellos vencidos que humildemente abren los panes y las migas y se ponen a comer en la mesa de la palabra. Hay un poeta latinoamericano que vivía en Argentina, Gombrowicz, que decía que él estaba más capacitado para escribir poesía en la lengua que menos dominaba, porque no podía caer en el lugar común, ¿no? No tenía, uh-huh, tenía una relación de asombro permanente con esa lengua, ¿no? Así que, claro, pues me imagino que habrá. Pero entonces, léenos sus ancestros, sí, mis ancestros. Y además, lo hago encantado y bueno, como veréis, no soy fan de destripar poemas ni hacer spoilers, si nos vamos al inglés, pero hay una referencia lorquiana a través de todo el libro y a través de mi persona. Ya quiero decir, es algo más personal, es como me siento yo al ver a Lorca en la Plaza de Santa Ana en Madrid, al ver esa estatua con los brazos tendidos y con una paloma. Pero bueno, en este poema también traspasa lo anímico, traspasa lo personal y llega a lo más físico y a lo más poemático. He soñado con mis ancestros y su olor a patatas robadas. Los he visto varear olivos con la cara llena de espinas. He visto a mis ancestros bailar sobre una montaña de ajos, al abuelo y su traje marrón, a la abuela encendiendo 6 velas en el altar de la caldera. Hablo del que juega a vestir cerillas mojadas con barro, de los que cuentan chistes con las ventanas cerradas. He visto a mi madre, una niña, con sus primeros pantalones vaqueros, mirando al mar. He visto la ropa en los tendederos de Venecia y a los poetas en Nueva York cuidar una tórtola y su dulcimer hecho con nieve pisada. Me he visto mirando al nuevo mundo con las memorias de Mayakovsky bajo el jersey. Me he visto mecerme lento en los sueños de una chimenea. Los barcos, el té y los poemas de Emily Dickinson escondidos en la sombra de una ballena. He visto a mis hijos cantar ebrios en los confesionarios. El frío, como un erizo envuelto en serrín. En alguna colcha yace un pájaro azul. Algún sueño sin calcetines que va comiendo rajas de sandía. Los estudiantes de español me recitan al unísono. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde rama. O barco sobre la mar,
Yo caballo, más montaña. Camino por los pasillos de un mundo que huele a gofre y a gasolina. Gracias, Mario. Este es un tremendo poema. Y qué bueno que te refieres a esa, pues sabes que hay todavía una tradición en la poesía norteamericana de tener esa conversación con Lorca, ¿no? Porque como es un poeta que estuvo tan abierto a esa forma del viaje como una técnica intrínseca en la poesía, pues la idea del duende es algo que está sobre lo que muchos poetas norteamericanos han escrito. Sí, y además... Sí, continuo. Sí, pues me gustaría, no, simplemente apuntar muy en línea con lo que tú dices, que la poesía no es un lugar donde se cierran puertas, es por el contrario un cuadro de Leonora Carrington donde las puertas están abiertas y son infinitas. Y por supuesto que cabe todo, cabe Lorca y cabe tus abuelos que eran campesinos, cabe la higuera que se trajeron desde Córdoba hasta Madrid, cabe también la cuestión rizomática de la persona y cabe pensar en el dolor y en el hambre y en el frío que se ha sido pasado. Y hablando de Lorca, me parece que está de tremenda actualidad, porque muchas veces incluso es en España los primeros que denostamos o que hablamos de Lorca de una manera casi museística o arqueológica. Y creo definitivamente que no, que la poesía no entiende de tiempos, que no se confina al pasado del presente y son cosas totalmente opuestas y que, por supuesto, Lorca está más presente que nunca. Decía Paca Aguirre en un poema, precisamente hablándole a Federico, te lo digo completamente en serio. No creo que hayas muerto, y mucho menos para siempre. Yo, personalmente, tampoco creo que hayan fusilado a Federico García Lorca. Muy bien, Mario. Oye, y el poema también me da el pie para hacerte otra pregunta. Hablaban Diego Doncel y Santiago Espinosa en una charla malpensante, homónima esta, ¿no? Diego Doncel también ganador contigo del premio Loewe en el año 2020, hablaban de la importancia de la figura del padre en la literatura en el ámbito hispano, ¿no? Siendo un texto inaugural de la poesía Las coplas a la muerte del padre, y bueno, y de la permanencia de esta figura del padre en toda la poesía en español. Y yo me encuentro en tu escritura la figura de la madre, ¿no? ¿De qué manera está este símbolo de la madre un poco dialoga, responde, actualiza y si se puede decir incluso cambia el espectro, esa tradición de la que venimos? ¿Cómo lo ves en tu escritura? Sí, absolutamente. Creo que comenzando por la cuestión genética, sí, por la génesis, ¿no? Por la reproducción, que es importante, es el propio Lezama Lima quien decía que la poesía era como un acto de gestación, era una especie de parir, y él se consideraba pariendo poemas. Y creo que así lo siento yo, y es el acto más cercano a la maternidad que voy a poder experimentar como persona, ¿no? La creación poética. Entonces ese es un primer encuentro con la madre. Y luego, como bien dices, forma parte también de una actualización que honestamente creo, bueno, necesaria o que me gusta activar, y es en base también al posicionamiento ético que es indivisible del poeta. Creo que en este tiempo donde ya está más que demostrada el empoderamiento de la mujer, las luchas feministas y todas las teorías que vienen corroborando ya desde hace décadas el lugar que ha de ocupar la mujer, es bueno que se reivindiquen figuras, y no solo figuras a lo mejor más arquetípicas como la madre mi poemas o en los poemas de otras personas, pero también el uso que surge en este libro del género femenino, de fluir con las posibilidades del lenguaje y de entender lo lúdico de la poesía, que se puede jugar, como hacía Virginia Woolf con Orlando, a ser un él o a ser un ella, a ser un yo totalmente andrógino o sin género, con ambos, con cantidad de géneros, porque, como veníamos diciendo antes, todo lo que acota y delimita tiende a simplificar y a ser un poco contrario a la voluntad de la poesía, que es comprenderse en su propia dificultad, en su propia complejidad. Muy bien, Mario. El poeta es alguien que no sabe qué o por qué, pero sabe cómo. Ese es un verso tuyo.
Cuéntame, ¿es una poética también? ¿Es un enunciado sobre la forma? Sí, yo humildemente la escribí con una, bueno, con un convencimiento dentro de los campos de la poesía. Creo que las verdades absolutas quizá no existan, y menos para alguien de 17 años que empieza ahora el camino. Por tanto, es una poética, supongo, pasajera, y espero que vaya modificándose, igual que me modificaré yo, igual que cambiará mi entorno y yo, por supuesto, con él. Pero sí, sí que es cierto que creo que frente a la comprensión más epistemológica o más académica del mundo, la poesía busca, como decía en el primer poema, otra lógica, una lógica poética en la que hay que militar, que a lo mejor no se basa en los mismos paradigmas, no tiene las mismas varas de medir ni las mismas clasificaciones que la lógica cotidiana, pero que no por ello es menos veraz, menos legítima, ni mucho menos, menos lícita. Creo que también es completamente existente y que sí, que no es tan importante qué o por qué, que es más una cuestión del cómo. Claro, claro, yo también lo leí en el espectro de que es posible escribir de cualquier cosa, en el sentido en que pues el poeta no necesariamente describe o pontifica o define, sino que un poco, como lo decías muy al principio de esta entrevista, descubre, ¿no? Y su mecanismo de descubrimiento es justamente la escritura. Sí. Y por consiguiente, pues esa escritura piensa, ¿no? Y además, la potestad en poética quizá en nuestra vida sea muy necesaria, la propiedad, la potestad, la pertenencia, la retención de bienes. En poesía, pues ya creo que uno no posee, que no se convierte en aquel que con un bolígrafo determina y hace juicios categóricos e inamovibles y taxativos. Por el contrario, creo que es más una cuestión de descubrimiento, es más de formar parte de un cúmulo, formar parte de una asamblea de palabras ya existente, más que ir tú a descubrir y a alumbrar aquello que ya tiene una luz propia. Uh-huh. Claro, además que uno siempre... cuando lee un poeta que le gusta, le parece que lee algo que ya sabía de alguna manera, pero que no sabía cómo formular. Voy a ir al sol. Claro, que decía al sol, esta hermosura de sol. Yo también. Sí. Mario, ¿por qué no nos lees otro par de poemas? Sí, favor, sí, sí. Antes de que el tiempo avance. Sí. Muy bien, sería... Creo que voy a volver del sol, me vais a disculpar. No te preocupes. Me voy del sol físico, pero no del sol luminoso de la poesía. Así que quizá, sin pretender aburriros mucho, no sería mi intención, leeré un poema de cumpleaños, poema de mi 16º cumpleaños allí en Peachtree City. Cumplo 16 años con unas alpargatas de esparto y el sonido de las cosas escondidas. Cumplo 16 años como quien apaga las tostadoras del paraíso cada mañana. Como un padre que busca Happy Birthday en el traductor. Las hogueras sobre mis sueños lejanos leen el horóscopo y dibujan caballos con su sangre. No pido grandes desfiles. Cumplo 16 años, pero tampoco es el Día Nacional del Guacamole. Comeré cereales y tartas calientes y apio con crema de cacahuete. Ataviado con chaleco de perejil y bajo el pestillo de las puertas, siento los pechos temblar en terrones de azúcar. Cumplo 16 años y noto mi alma crujir como rodillas adolescentes. Crezco y me veo tan adentro que los recolectores de azafrán repiten el pretérito imperfecto del verbo conetro. Los poetas tienen una caja de lápices que abran cada atardecer mientras lloran en griego. Bailo sobre una tierra y pronuncio lentamente mi nombre. Y quizá ya para acabar, y agradeciéndoos otra vez más este espacio que me concedéis, recito este poema que precisamente incide en la cuestión
la que hablábamos antes, del idioma, de cómo uno ya no solo habla, ya no solo conversa, sino que llega a los ordenadores americanos y se encuentra con que no hay ñes, con que no hay tildes, y escribe los poemas como buenamente puede. He escrito mis versos a mano, como quien echa las peladuras de patata al fregadero, o el que quita la capa marrón de la cebolla antes de pelarla. Estas palabras en un documento de Drive parecen las primeras luces de Navidad en Peachtree City. Parecen las partículas que uno se deja cuando va a España a merendar con su madre. El sueño de los faros mucho tiene que ver con el arce rojo que crece en mi nuevo hogar. Sus hojas relucientes de lluvia, las ramas vestidas de líquen y geometrías ignotas, hablan de la receta del pan de Marco Porcio Catón, del porcentaje de realidad en la poesía actual o del lenguaje secreto de las flores del Louvre. Hablo del rayo de luna que cae al pecho encendido de las ardillas. Lleno mi cabeza de tierra y de cielo sepia. La noche me muestra en Francia los túneles secretos que conectan las dos orillas. Vienen los poetas y los filósofos con camisas rojas y un laurel en su cintura. Vienen y bailan claque como caballos cruzando Atlanta y las flores muertas. Y el olor de mi abuela en una cartera marrón. Las cartas que vuelven para contarte cómo es tu otoño y los caminos embarrados entre grava y espigas inmóviles. Me siento como los que por su luna de miel visitan la casa de Dolly Parton en las montanas de Tennessee, como los 0,14 dólares que costaron las bisagras y los tornillos de la cabana de Zuro, como el que habla con fluidez sobre la ortotipografía de los calendarios de Adviento para mascotas, como el extranjero que escribe un poema frente a la ventana el primer día de Acción de Gracias, como las tildes y las eñes que mi ordenador no me permite poner, y las esculturas de gallos en la repisa de la cocina. Me dijo un árbol que crecer es incubar los huevos de pájaros medievales en las sabanas de tu campo. Es embadurnar los dulcimeres con aceite de coco y comprar postales de agradecimiento a la mar. El aceite de oliva en un tupper descansa como los titanes cada primer martes de mes. En esa laguna de oro, con un jersey de ochos morado, tengo un reloj y una nieve lenta. Estos versos, en Arial 11 y a doble espacio, son verdad, mentira y sueño. Son sonido y silencio colgando de una estrella muerta. Son el perro recién bañado que llora frente a la chimenea un día de noviembre. Muchas gracias. Es excelente los rigores de perder el acento y ganar y ganar el asombro, ¿no? María, yo quería que para terminar esta bonita charla, que lo ha sido mucho para mí, espero que para ti también lo haya sido, has sacrificado tiempo de tus vacaciones en Barcelona, nosotros te lo agradecemos mucho, esperamos que vengas a Colombia, que podamos tenerte aquí leyendo tus poemas muy pronto, y quería que hablaras como, digamos, como punto final, si te parece bien. Yo te comenté al principio que en mi país es el momento de los jóvenes. A veces parecía que ha habido momentos en los que parece que hay una tensión entre el lenguaje de los jóvenes y la poesía, ¿no? Y pensamos que la poesía se acababa porque nada podía tener más de 140 palabras. ¿Qué les dirías tú a esos que están empezando a escribir poesía, tal vez están en la secundaria como tú? ¿Qué piensas que es, cuál piensas que debe ser el futuro para el poeta? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿A qué debe resistirse, además? Claro,
Bueno, yo en primer lugar agradeceros el espacio, la lectura, la capacidad y la voluntad de escucha, que es algo verdaderamente que aprecio muchísimo. Es cierto que el otro plan era estar de vacaciones, pero os puedo asegurar que ha sido más que, bueno, totalmente equiparable la alegría que he estado y que he sentido al estar aquí con la alegría que sentiré ahora al salir a las Ramblas con mis compañeras y mis compañeros. Pero si algo puedo decir a mis compañeras y a mis compañeros jóvenes, poetas de allí de Colombia y de toda Sudamérica, es algo que nos decía a nosotros Rafael Alberti hace ya bastantes años. Decía aquello de a galopar hasta enterrarlos en el mar. Y Guadalupe Grande, que fue una gran amiga y una maravillosa poeta, incidía en esa idea diciendo: sea el diente quien tire del pomo de la puerta. Creo que la poesía es inamovible. No hay discurso dominante, no hay situación política, no hay contrarrevolución que pueda de ninguna manera acabar con la poesía. Mi país ha sufrido una guerra civil, ha sufrido represión durante 40 años de dictadura. En esa dictadura los poetas encarcelados escribían sus poemas en papel higiénico, como lo hizo José Hierro. Decía Ovidio, y lo hacía hace unos cuantos siglos, que en tiempos de desgracia aflora el ingenio. Así que solo hace falta valentía, solo hace falta asumir la identificación con el otro y comprender la poesía como un acto de colectividad, como un acto de amistad. Quien quiera venir a la poesía a legislar el mundo, creo que va a ser muy difícil. La poesía se llega, sin embargo, a dar manos fraternas y avanzar hacia un horizonte mejor. Así que solo puedo animaros y daros mi aliento, daros mi esperanza y también, por supuesto, mis versos. Pues con estas sabias, frescas y luminosas palabras de Mario Obrero, poeta español, ganador del premio Loewe del año 2020 con su libro Peachtree City, nos despedimos. Gracias a Mario, gracias al Malpensante y especialmente a los que nos están escuchando y van a volver a escuchar esta charla. Que sigan leyendo a Mario, que sigan escribiendo poesía y que sigan siendo jóvenes de esta manera, ¿no? Que decíamos al principio, que es con entusiasmo, no importa la edad que tengan. Sí, sí, sí. La juventud poética es un eterno. Así que gracias a ustedes por escuchar y gracias especialmente a ti, Andrea, por esta entrevista maravillosa. Muchas gracias y nos vemos pronto.